Hey, ¿qué dice la gente del YouTube? Por acá, Gale Chuy. Hoy les traigo un video más de fantasy, donde les voy a mostrar cómo empezar desde cero, cómo empezar a obtener ganancias, cómo empezar a hacer las tajas, a obtener membresías con crédito de bon y mucho más. Además, no olvides participar en el sorteo donde estaré sorteando recompensas muy atractivas. El código para participar es GaleChuy2. Abajo en la descripción te dejo el link del Discord de Fantasy, también el link de la página y el link de mi servidor de Discord. Sin más nada que decir, quédate y entérate. Bien, ustedes al votar les van a aparecer estas cositas que están aquí, sobre todo esta ruleta. Al abrirla le dan spin wheel y la ruleta va a dar vueltas. Bien, me ha dado 30 cajitas de estas doradas que se llaman, a ver, Minor Kingdom Bug. Entonces ustedes simplemente le dan open, spin, y le vas dando spin. Y miren cómo me va dando recompensa. Miren cómo me van apareciendo en el inventario monedas y varias cosas. Hay varios clue scroll, varias llaves. Miren, más cajas de regalo, membresía con créditos de dólares. Bien, dejaré 3 para el sorteo. Miren, me dieron Satanic Clue Scroll, me dieron estas Creation Token, que ya les diré para qué sirven. Estas Kingdom Clue Scroll, me dieron más key, o sea, llaves. Miren, más cajas de regalo, Minor Satanic Box. Si la abro, es prácticamente igual a las demás. Le van dando spin y miren cómo me van dando más llaves, más Creation Token, más membresías con créditos de dólar. Bien, me han dado todo esto que está aquí, estos Clue Scroll. Bien, me han dado estas bon con $25 de crédito, las de $100. Bien, las voy a abrir las de 25, les doy clean, open all. Ahora la de $10, open all igual, para canjearla. Bien, para las llaves, ustedes vienen aquí. Esta es la zona de Slayer y en este cofre pueden abrir las llaves. Pero miren, si le dan clic a la llave y clic al cofre, le dan yes y las llaves desaparecen. Le vuelvo a dar clic a estas, clic al cofre, continuar, yes, y las llaves desaparecen. Por lo tanto, creo que esa no es la manera de poder canjear las llaves con este cofre. Pero bueno, no todo está perdido. Si ustedes aquí a las fantasías de un M le dan add, miren cómo se les aparece aquí 580M, ya que esas monedas representaban un M, o sea, valían un M cada una. Entonces tenían como que sacarlas y convertirlas en M normales. Miren, si nosotros escribimos aquí abajo en el chat ... progress, así como estoy escribiendo, y le damos a enter, se nos va a aparecer esta interfaz que es una guía de progreso. Si le damos clean, climb, que es por votar, por eso me la gané, me dan esta caja. Y si yo abro la caja, miren todo lo que me dan. Me dan buenas armaduras, me dan más cajas de regalo, miren, y me dan una Mino Glorious Box. Y miren, más recompensa. Le voy dando spin, me va soltando más cositas, pero tengo el inventario ya muy full. Bien, yendo por parte, bueno, voy a empezar con esta membresía de $50 de crédito. La voy a canjear estas bolsitas de regalo que se llaman Glory Bob, que son de diferentes tamaños. A ver, le voy dando aquí a spin y miren, me van soltando más cosas. Mira, ahí me soltaron 60 cajas más, y de eso se trata. O sea, aquí es muy fácil conseguir cosas. Voy ahora con la caja grande, que se llama Grand Glory Box. Entonces bien, le voy dando spin y me dio más Glory Box. Entonces bien, esto es lo que he recibido. Vamos aquí a agregar más M's. Miren como ahora tengo 680 M's. Ahora vamos aquí con la Minor Ascensi Box, o como se pronuncie. Bien, me van dando más cositas aquí, más llave, más Creation Token, más Clue Scroll. Y ahorita les voy a explicar bien sobre las llaves. A ver, sí que está dando buenos obsequios. Vamos ahora con estas, las Glorious Box. Bien, hasta ahora puro llaves, Creation Token y Clue Scroll. Hasta ahora no ha soltado más membresías ni monedas de un M. Miren, a la vez voy completando TAS, o sea, voy progresando. Miren, más cajas todavía. Acá me dio más cajas.
Vamos a abrir todo, vamos a abrir todo, todo, todo. Les voy a abrir todo. Eso soy yo raro. Bien, esto fue lo que recibí, puras llaves. Ahora sí les voy a explicar sobre la llave. Ustedes sobre el cofre le dan clic derecho y luego le dan donde dice Open Chest. Aquí, Open Chest, segunda opción. Y luego les va a aparecer esta interfaz. Ustedes solamente buscan el nombre de la llave que tengan en el inventario. O si no, más simple, le dan segundo clic, Kick Open y listo. Les aparece la recompensa que les van a dar con las llaves. En este caso me dieron más Creation Token. Bien, ahora voy a comprar unas alas. Le doy aquí al Grand Exchange, le doy Build Shop, voy a apretar aquí Wing, que así se llaman las alas, y voy a buscar unas que no estén tan caras. A ver, esta es una que vale 350M, yo tengo poco más de 600, así que compraré una. Le doy continuar, le doy Yes, Buy, que es comprar, y listo. Acá tengo mis alas, mi capa de agua, bueno, no es capa, es unas alas que me hacen ver bastante chiquiluques, aparte en que le dan más bonificaciones en combat. Ahora voy a comprar un anillo. Vuelvo a darle Build Shop y coloco Ring. Vamos a buscar uno que no esté tan caro, este aquí de 9M. Bien, salen estos dos anillos, la verdad no sé cuál sea mejor que el otro, así que bueno, compraré este que vale 9M. Bueno, los dos valen 9M. Y también compraré este. Entonces vamos a ver cuál da más mejor bonificaciones. Bien, me pongo este azul. Ahora este amarillo. Bueno, el azul da más. Sí, definitivamente el Arcane Ring da más. Bien, ahora vuelvo a escribir en el chat dos puntos progress. Como hice ahorita, le doy enter y se vuelve a abrir la interfaz. Le quito aquí esta etiqueta y se me libera otra task, la cual me pide hacer 500 kills al Fanatic Destroyer. Entonces busco al Fanatic Destroyer. Tengo que tener instancias. Miren, aquí está Fanatic Destroyer. Me quita 8 instancias. Las instancias se las dan cuando se crean la cuenta, no se preocupen. Le dan Start y luego le dan aquí donde dice Pay 8 tickets for 4x4 y bla 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 bla. Bien, van a aparecer aquí donde están los Fanatic Destroyer. Pero miren, si se vienen así como así, solamente lo van a poder ir atacando uno por uno, por lo cual matar a 500 les va a llevar bastante tiempo. Como no me alcanza para comprar lo que necesito, que ya les voy a decir, un compañero me va a regalar uno. Que es acá mi compañero Sandesu. Me va a regalar este gorrito, que ya les voy a decir para qué sirve. No hace falta que se lo equipen, basta con que lo tengan en el inventario. Bien, otra vez las instancias, como hicimos ahorita. Hacemos teleport otra vez y miren, como les digo, no hace falta que se lo equipen, ya van a ver cómo los van a poder atacar. Miren, mucho mejor, de 8 en 8 prácticamente, de 4 en 4, de 8 en 8. Y de esa manera van a poder hacer las kills mucho más rápido que matándolos uno por uno. Si le doy aquí al símbolo de Quest y me voy para acá para donde dice Achievement, me va a aparecer la recompensa que puedo obtener por matar al Fanatic Destroyer. Miren, por hacerle 5 kills, 25 kills, 100 kills, me pueden dar recompensas. Si le doy a Progresión, es donde, bueno, donde pueden hacer las tasks que estoy haciendo. Y miren, a medida que ustedes lo van matando, o sea, le van haciendo kill, se les van apareciendo ahí cosas en el inventario. Miren cómo automáticamente los drops les aparece automático en el inventario. Son estos que están aquí. Miren cómo aquí se va sumando. Boss Token, Fantasy de un M, que las puedo agregar aquí. Y miren también las gemas normales, que son estas, que también las puedo agregar ahí. Bien, luego de unos 10 minutos ya he terminado mi task. Miren cómo ya la he terminado. Ahora me voy a la home para ver qué recompensa me va a dar. Bueno, esto fue lo que logré conseguir haciendo las kills. Ahora, si le doy aquí a progresión y le doy aquí a claim, me ha dado otra caja que si la abro, miren,
me da más armadura, o sea, mejor que la armadura anterior. Bueno, Fanatic, Fanatic es Plate Body. Vamos a ver. Miren cómo me aumenta las bonificaciones de combat. Miren cuánto me da esta, el bonus. Miren esta aquí. O sea, cada vez que ustedes vayan haciendo tasks en progresión, les van soltando unas cajas donde van obteniendo armaduras cada vez más fuertes. Y esas armaduras las pueden upgradear. Entonces, de esta manera, miren todo lo que he conseguido en tan poco tiempo. Puedo seguir agregando más gemas acá. Miren, ahora tengo 598 otra vez. Tengo, miren, más Creation Token, más Boss Ticket, más Fantasy de un M. También las puedo agregar. Y miren, tengo 603 M. Y más las armaduras y bueno, las cajas de regalo y toda la cosa. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Miren todo el progreso que he logrado obtener en tan poco tiempo. Y de esa manera ustedes también pueden progresar. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y también participar en el sorteo. Abajo en la descripción, ya saben, les dejo el código. Y nos vemos en la próxima.